Hello, third grade. This is Miss Nancy in your English class. Hola, tercer grado. Bienvenido de nuevo a tus clases de inglés. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? ¿Estuvieron divertidas? ¿Aprendiste a hacer algo nuevo? Yo sí, y te voy a enseñar qué aprendí a hacer al final de esta clase. Pero antes vamos a recordar qué era lo que habíamos visto antes, incluso del examen mensual. Bueno, habíamos visto las prepositions y de hecho teníamos hasta una canción, ¿la recuerdas? In front of, behind of, next to, between, on, over, under, in. Veamos si la recuerdo. In front of, behind of, next to, between, on, over, under, in. In front of, behind of, next to, between. On, over, under, in. Ah, sí le recuerdo, está súper fácil. In front of, behind of, next to, between. On, over, under, in. Super easy. Ok, te había dejado ya de tarea la página número 57. And we have to match the parts of the sentence. Había que unir con una línea las partes de las oraciones como las tenemos acá. So, number one. Peter's house is next to Jesse's house. Jesse's house is between the yellow house and the white house. Number three, the apartment buildings are behind the train station. Number four, there's a subway station in front of the school. And number five, Peter's and Jesse's house are near the supermarket. Ok, vamos a repetir estas oraciones. Yo las voy a decir una vez y cuando las repita, tú las dices conmigo, ¿ok? Super easy. Peter's house is. Peter's house is next to Jesse's house. Next to Jesse's house. Jesse's house is. Jesse's house is. Between the yellow house and the white house. Between the yellow house and the white house. There are apartment buildings. There are apartment buildings behind the train station. Behind the train station. There's a subway station. There's a subway station in front of the school. In front of the school. Peter's and Jesse's house are. Peter's and Jesse's house are near the supermarket. Near the supermarket. Okay, let's move on. Vamos a continuar. Estas oraciones las ibas a completar con cosas acerca de tu casa o de tu barrio. Por ejemplo, I live in a house. Tú me podías decir, I live in an apartment building, I live in a little house, I live in a big house. My address is, mi dirección es, la mía es Colonia San Mauricio. ¿Cuál es la tuya? There's a store in front of my house. Hay una tienda al frente de mi casa, in front of my house. There are houses beside my house. Pero alguien podía tener un parque beside his house. Ok, esas eran de cada persona. And then draw a picture where you live. Había que dibujar un croquis de dónde vivías. Yo puse este croquis. Here is my house. Here is Colegio Darío Cossier. You can see. Here is the store. In front, aquí enfrente está the store. Y por acá hay una pupusería. The pupusería is behind the store. ¿Ok? So, aquí me ibas a dibujar cómo era tu colonia o tu zona donde tú vives. Vamos a irnos ahora a la página 58, en donde teníamos que descubrir cuáles eran las letras que sobraban de todas las palabras. Por ejemplo, in number 2, B-E and C-H-E-R-E-S era benches. Number 3, tachamos todas estas letras y obteníamos traffic light. Number 4,
truck. Number 5, subway station. Number 6, climbing. Number 7, behind. Number 8, near. Number 9, in front of. And number 10, next to. So let's move on to page 58. Ahora, con todos los nombres que ya teníamos escritos, we have two numbers. So let's see. Number 1 is apartment building. It's this. And number 2 was benches. It's this one. Okay. Number 3 was traffic light. It's this. Number 4 was truck. Number 5 was subway station. Number 6 was climbing. Number 7 was behind. Number 8 was beside. Number 9 was in front of. And number 10 was next to. Okay, so vamos a hacer juntos, vamos a pegar un saltito de la página 59 a la página 60 y vamos a resolver los problemas con los números. And this time we are going to work in the, let me see, 4 times 7, 4, 5 times 6. Oh, son todas las tablas, ok. So, ya sabemos que para las tablas decimos times, por ejemplo, 4 times 7 means 4 por 7. 4 times 7 equals 28. Number 2, 5 times 6 equals 5 por 6 es igual a 30. Number 3, 3 times 2 equals 3 por 2 equals 6. Number 4, 3 times 8 equals 3 por 8, 24. 4 times 4 equals 16. 3 times 9 equals 27. 5 times 5 equals 25. 3 times 10 equals 30. And 4 times 3 equals 12. Ok, ahora lo vamos a hacer práctico. For example, 2 times 3 equals 6. There are 6 apartment buildings. Vamos a contar a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es correcto. Ok, 2 por 3, 2 times 3 equals 6. Veamos el número 2. ¿Cómo puede ser esta? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 and 1, 2, 3. 3 times 5. Veamos las respuestas. Oh, wait a second. It's 3 times 5 equals 15. There are 15 houses. Vamos a contarlas juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 houses. Ok, veamos ahora. ¿Cómo puede ser la número 3? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 times 3, let me see, or 3 times 4 equals 12. La respuesta, there are 12 traffic lights. Vamos a contarlas a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. There are 12 traffic lights. Y ahora la number 4. Debe ser 2 times, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 times 6. 2 times 6 equals 12. There are 12 trucks. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Excellent. So, lo que me lleva a la tarea de este día, que son las páginas 62 y 63 de tu libro Abracadabra, ¿ok? Pages 62 and 63 of your book Abracadabra, ¿ok? 62 and 63.
¿Recuerdas que te dije que había aprendido a hacer algo nuevo en estas vacaciones? Well, I'm going to show you. Durante estas vacaciones aprendí a hacer unas cosas que se llaman friendship bracelets. Friendship bracelets. En Estados Unidos, los amigos tejen estos bracelets para regalarlos entre todos y así todos los amigos tienen brazaletes tejidos. Mi friendship bracelet es este de aquí. You can see it. Okay, is this. Y quiero que todos los chicos del Colegio Darío Cosier tengamos un friendship bracelet. Puedes tejerlo con hilo normal, del hilo que tienes en casa. También puede ser de este otro hilo, si tienes por ahí, o lana. Cualquier hilo va a funcionar para tejerlos. Te voy a dejar linkado en tu tarea de Google Classroom un video que enseña muy bien, que de hecho es este que está acá, cómo tejer el friendship bracelet con tres diferentes hilos de colores. Tú puedes hacerlo de un mismo color o puedes cambiar de colores como el mío, ¿ok? O como el de mi amiga que está enseñándolo justo ahora. Yo estoy tejiendo este ahorita y lo voy a terminar esta semana para mostrárselos la próxima semana y así todos tengamos un friendship bracelet del Colegio Darío Cosier. So, the class has finished. No olvides tu tarea, páginas 62 y 63, y tratar de tejer el friendship bracelet para que tengamos todos un friendship bracelet del Colegio Darío Cosier. Bye, we are going to see each other next class.